se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un saludo para todos. Este es Furia Roja TV, el programa 100% de la América para hinchas de verdad. 11 años al aire. Hoy estamos en la avenida Sexta, la avenida más tradicional que tiene Cali, la zona rosa de Santiago de Cali, en la brisa de la Sexta. Un sitio muy tradicional, ¿quién no recuerda los remates de Feria de Cali? Antes, Nelson, tomamos aquí la avenida Sexta, por acá pasaba, en contravía, digámoslo así, en contraflujo pasaba la cabalgata. La cabalgata de muchos años salía de las vallas y venía por toda la Sexta, aquí atravesaba la avenida Sexta y después tomaba la calle Quinta, pasaba Club Noel y remataba en esa época. Estaba hablando hace 30, 25, 20 años atrás, la cabalgata de nuestra Feria de Cali, que abría el 25 de diciembre, era larguísima. Salía desde las vallas, pasaba por toda la calle Quinta y remataba al sur de Cali en la Plaza de Toros. Y un sitio tradicional para remate de feria era aquí o es aquí en la brisa de la Sexta. Hoy con nueva administración, abrimos toda la semana, abierto los lunes, los martes con clase gratis de baile para locales y extranjeros, los miércoles de salsa, los días jueves es de cantina y karaoke, y viernes y sábado de rumba crossover. ¿Dónde? Aquí, en la brisa de la Sexta, avenida Sexta con calle 16 esquina. De esta forma comenzamos nuestro espacio deportivo Furia Roja TV, hablando de América, que pasa por un momento dulce, agradable. América la fecha anterior ganó en casa, 2-1 al Atlético Nacional, y ya clasificó a los cuadrangulares finales con 32 puntos de esta rentado nacional del fútbol profesional colombiano. Pero tenemos que empezar a esta hora a saludar a nuestros televidentes, los que nos siguen cada semana los miércoles 8:30 pm en Claro Televisión, en el canal 931. Igual nos siguen en todas las redes sociales como Furia Roja TV. Esta vez tenemos que abrir nuestro espacio con la noticia del momento, y es que los agremiados, los futbolistas en Colombia, los que pertenecen a la Colfupro, decidieron ir a huelga. Hay paro en el fútbol profesional colombiano después del 3 de noviembre. Por ahora jugaremos las dos fechas que quedan del rentado nacional. La fecha 19, que es pasado mañana, el día viernes, 7:30 de la noche, Cúcuta América, y la fecha número 20 en el Pascual, América frente a Pasto. Hasta ahí sabemos que hay campeonato. De ahí para allá, ¿qué pasará? No sabemos. Ahí tiene que reunirse la gremiación, Dimayor, Federación, Ministerio de Trabajo, y llegar a un feliz término, un feliz acuerdo, para que podamos terminar nuestro campeonato colombiano de manera normal en el mes de diciembre. De esta forma abrimos nuestro programa Furia Roja TV, el programa que es 100% de la América para hinchas de verdad, 11 años al aire. Hoy tenemos mucha tela que cortar, mucho material, y de una vez vamos con el primer invitado. Hoy, a nombre de la brisa de la Sexta, estamos con Neal Televisión, igual con Maxi Ventos Quique y la gobernación del Valle del Cauca. El primer invitado de la noche hoy, desde la avenida Sexta en Cali, está con nosotros la figura del semestre hasta ahora y la figura de América en el partido anterior en San Fernando. Con nosotros, Dubán Vergara. La verdad que siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros, y hoy gracias a Dios nos clasificamos y se consiguieron los 3 puntos. No, la verdad que muy contento, muy feliz. Todo futbolista quiere marcar en todo partido. No me preocupaba por no marcar los partidos anteriores, yo sabía que en cualquier momento se me iba a dar la bendición. Digo, la verdad muy duro, porque impecable la salida de ellos, siempre nos salieron, la verdad. Uno con otro error tuvieron, pero la verdad que tienen una salida impecable. La verdad que cuando me salían, claro, me daba rabia, pero tuvimos la calma, nos paramos bien en el cuarto de campo, y la verdad que cuando la tuvimos atacamos y se nos dieron los resultados. La verdad que vi cuando Sierra cogió el balón y le hice la diagonal, y en velocidad, gracias a Dios, siempre gano, y bueno, gracias a Dios convertí bien. Siempre gana, eso es cierto, ese desequilibrio, esa es la constante de América, ¿no? Atacar por banda izquierda con Dubán Vergara, que ustedes destrozan las defensas rivales. Sí, la verdad que con la velocidad uno tiene la ventaja, porque el defensa está de espalda y uno va de frente, y al momento de voltearse pierden de pronto ese equilibrio ahí, y yo logro aprovechar. ¿Qué significa clasificar con 32 puntos y dos fechas de antelación? No, tranquilo, la verdad que las estadísticas no mienten, ya estamos en los 8, faltan 2 partidos, pero no relajarnos, porque necesitamos sumar para la reclasificación. ¿Da para hacer una rotación y de pronto descansar? No, la verdad yo no quiero descansar, quiero jugar, quiero sumar minutos para coger los playoffs jugando. ¿Llegar a un nivel óptimo, alto, una curva ascendente a cuadrangulares? Sí, la verdad que sí, esperemos que no relajarnos, seguir confiando en Dios que se nos va a dar resultados para estar en Libertadores.
preocupamos por mejorar su condición de salud con productos y suplementos de origen natural. En Nativos te atendemos con mucho gusto. Yo compro en Nativos porque confío en sus productos. Venga Nativos, le ofrecemos una esperanza. Nativos, Centro de Medicina Natural. Encuéntranos en Cali, en la Avenida Roosevelt frente a La Milagrosa, en Palmira, en el Parque Bolívar y en el Centro Comercial Llano Grande. Una marca, Organización Ciber. Promueva jugadores de fútbol a través de video de manera profesional. Efectuamos gran cubrimiento a los nuevos talentos de ese deporte. Contáctenos ya. 316-456-7707. Viral TV. Seguimos en Furia Roja hablando del América. Un buen momento vive el equipo rojo, y es que solamente mirar la tabla de posiciones, América está arriba, ya clasificado con 32 puntos en liga. América está arriba en la tabla de la reclasificación, peleando por un cupo directo en recla para Copa Libertadores de América. Miremos también la situación en el campeonato. América ya salió del bache y ha ganado dos partidos en línea con contundencia, controlando y manejando los partidos a dos equipos grandes del fútbol colombiano. América le ganó 2-1 a Millonarios en Bogotá y derrotó en casa, jugando bien, a Nacional 2-1 en el Estadio San Fernandino. Miremos el equipo también, como el colectivo como tal. América ha ajustado las líneas, América ha ajustado las marcas, y la defensa ahora luce un poco más segura. Levantó su nivel Segovia, tiene un buen lateral derecho como el Ratón Quiñones. En zona de volante juega con 5. La línea de 3 está funcionando de buena manera, con Carrascal, Paz y Sierra. Un volante diferente, un volante que desequilibra, que te abre la cancha, que te desborda, que te cambia de ritmo, que te cambia de frente, como Dubán Vergara, que para mí, no sé para ustedes, ahí lo comparto con los hinchas de América, los televidentes, para mí hoy por hoy es el mejor del equipo, sin duda, para quien les habla, para el Tigre Morales, que es Dubán Vergara. Ya en punta la capacidad goleadora de Michael Rangel, que nos regaló una joya, el gol del año para América hasta el momento. Entonces eso hace que hay jugadores con nivel superlativo muy altos como Vergara, Rangel, y hacen que el colectivo funcione. Esperamos que América mantenga esa regularidad y América juegue y gane bien este viernes ante un equipo comprometido, ¿no? Cúcuta tiene 28 puntos y tiene comprometido su ingreso a los cuadrangulares finales. Está ahí como tambaleando. Cúcuta América este viernes en el Estadio General Santander, 7:30 de la noche, donde estaremos atentos a que América siga sumando, porque está peleando en la tabla de reclasificación. Almacenes Baratillo Medellín vende todo barato. Lavates con 4 puntos en Cali y la Gobernación del Valle del Cauca. Ustedes disfrutaron mucho, la verdad. Lo vivimos con Nelson Sánchez, con Giovanni Trujillo, con Julián en la tribuna del Pascual Guerrero el fin de semana anterior. El triunfo 2-1, 37,000 personas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y por eso hoy le damos prioridad a ustedes, la hinchada americana que disfrutó, que saboreó ese triunfo 2-1 al Atlético Nacional. Aquí está con ustedes en Furia Roja TV, la voz del hincha. John Jairo. John Jairo, sensaciones, partido emotivo. Partido bello, si el América sigue así, vamos para adelante. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? ¿Ah? ¿Qué es lo que más te gustó? El ataque, los goles. Contundente. Listo. ¿Cuál es su nombre? Mario Rodríguez. Don Mario, hoy América, ¿dónde marcó diferencia para llevarse los 3 puntos ante Atlético Nacional? No, pues atacó y atacó y se le dieron las cosas, y el que perdona, mejor dicho. Un calificativo para Juan Vergara, hoy jugador de otro partido hoy. Michael Rangel. Desde 500 pesos.
Lavandería Lavatex, lavado en prendas de vestir, muebles, tapetes, cortinas, cubrelechos, manteles y mucho más. Cuatro puntos en Cali, Avenida Estación, La Flora, Capri y Pance. Servicio a domicilio sin recargo, 318-375-9989. Recuerda, 318-375-9989. Lavatex Lavandería, 40 años de experiencia. Lavandería Lavatex, presencia impecable. Cada mañana te sientes mejor. Con medicina natural te ves muy bien. Con los secretos propios de la selva. En la naturaleza está la solución. Con tratamientos naturales y efectivos. Nativos Tienda Naturista está contigo. Nativos Tienda Naturista mejora tu vida. Nativos Centro Naturista. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Gracias al estudio hay un valle que volvió a confiar y a sonreír. Soy Dani Leighton y soy una de las 245 beneficiarias del programa Los Más Porras del Valle, que abarca a todo el departamento. Este es un mensaje muy especial de Felipe Arias. Mire, Furia Roja TV, no se quede callado, anuncie que son los mejores. Chao, chao. Continuamos, acá estamos en la Brisa de la Cesta, DJ en vivo, pistas de baile, dos pistas de baile. Aquí está la del primer piso, el espacio para la rumba, y en el segundo nivel, la terraza multicolor y la rumba en Cali, en la Brisa de la Cesta, toda la semana abierto de lunes a sábado. Aquí, por ejemplo, los invito para que vengan el viernes 7:30 de la noche a disfrutar del partido Cúcuta América, la fecha 19, en los diferentes monitores. Hay varias pantallas gigantes de video, pueden ver el partido de la América, los partidos de la Champions, los juegos de Copa Libertadores, los partidos de Selección Colombia, todo acá en la Brisa de la Cesta, Avenida Cesta con calle 16 esquina. Y aquí estamos originando nuestro programa deportivo Furia Roja TV. Así nos ubican en las diferentes redes sociales como Furia Roja TV. Es un momento importante lo que estamos viviendo en el campeonato colombiano. ¿Por qué? Ahí ya los equipos grandes clasificaron a cuadrangulares, y qué bueno eso. Nacional, América, Junior, Deportivo Cali ya están inmersos en cuadrangulares. Los otros equipos pelean por entrar, y abajo también se vibra la tabla en la zona de descenso. Equipos como Huila, Unión Magdalena, Envigado, Jaguares y Río Negro, cinco equipos en zona roja, y le quedan dos fechas para pelear por el no descenso. Unión Magdalena está a punto de descender, lo mismo que el conjunto Atlético Huila, y está interesante eso, la tabla donde usted lo mire. El campeonato está bueno actualmente, la verdad, por lo que se vive en las dos tablas. En la tabla de la liga, los que están arriba, por mantenerse en los ocho, la tabla en la parte inferior, zona de descenso, y también hay que mirar la otra tabla, la de reclasificación, que da cupos a Copa Libertadores de América y a reclasificación. Seguimos hablando de América, hombre, un saludo para la familia de Juan Caicedo, Nelson, el hombre del zapatazo, el hombre que le dio el título a la América en 1982, pues vive un momento difícil, ¿ah? Su hijo desapareció el sábado anterior, iba en su vehículo particular, el vehículo ya apareció, pero Juan José Caicedo no aparece. Entonces rogamos a Dios y al cielo que aparezca Juan José, el hijo de Juan Caicedo, para él lo mejor. Hablamos con Juan Caicedo, hemos hablado toda esta semana, hablamos con Juan comienzo de semana en el Corrillo de Mao, y esperemos que Fiscalía y todas las autoridades que sean atentos al tema, pues rápidamente den pistas y que aparezca Juan José Caicedo, el hijo del exjugador americano Juan Caicedo, que logró cuatro títulos con América y sobre todo el tan recordado zapatazo del año 1982. Bueno, ya hemos visto diferentes notas, ya habló con nosotros Dubán Vergara, estuvieron ustedes los hinchas a la salida del estadio Pascual Guerrero. Ahora volvamos con el tema de los jugadores. Está con nosotros el capitán
Juan Pablo Segovia, el argentino que había caído en su rendimiento, ahora ha regresado, ha retomado un poco su nivel, y Segovia, el argentino, nos habla de lo que pasó en la fecha anterior frente a Nacional y lo que viene ahora de visita frente al Cúcuta Deportivo. Creo que hicimos un gran partido, sabíamos que nos jugamos una final y la realidad es que merecido, porque creo que hicimos un gran esfuerzo, a pesar de que jugamos ante un equipo que tiene jerarquía, que tiene jugadores muy importantes, pero nosotros creo lo supimos sobrepasar y eso para nosotros fue muy importante. Describe el golazo de Rangel, porque usted ayudó sirviéndola. Sí, me queda larga en el segundo palo y bueno, la pude bajar y después, bueno, todo de Michael que definió de gran manera. ¿La pensó así o en algún momento pensó rematar o cabecear directo a la portería? No, como me quedó muy atrás, nunca dudé en bajarla porque, bueno, habían dos o tres compañeros míos y, bueno, eso es importante también, ayudar al equipo. De comienzo a fin, América fue más que Nacional. ¿Fue mentiroso el resultado? Yo creo que tuvimos de contra pudimos haberlo liquidado ya antes del partido y no pudimos aprovechar esos espacios que ellos estaban dejando, pero bueno, creo que a lo último por ahí sufrimos un poquito, pero creo que ellos no tuvieron, salvo la que tuvieron ahí, la que saca Arlé, que fue la más clara, pero creo que no nos inquietaron en todo el partido. Lo que América hacía de visitante en Ibagué, en Bogotá, en Barranquilla, se pedía que lo hicieran en Cali. ¿Lo de Atlético Nacional fue un partido redondo para ustedes? Sí, era la idea de poder estar ordenado, por ahí darle la iniciativa un poquito a Nacional, y sabíamos que en la mitad de cancha tenemos jugadores como para poder robar y salir rápido, tener jugadores con buen pie, y eso fue importante para la hora de la creación y poder sacar el resultado a favor. Existe un lugar con muchos espacios, pero solo uno de ellos tiene ese amor que reúne a la familia para brindarles lo mejor. Arepas Doña Aleja. Esta sí es mucha arepa. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi nombre es José Daniel Jaramillo, soy del municipio del Cairo y estudio arquitectura. Soy uno de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle. Estoy convencido de que siempre hay un motivo, siempre hay un camino y nosotros creemos que el Valle está en vos. Existe un lugar con muchos espacios, pero solo uno de ellos tiene ese amor que reúne a la familia para brindarles lo mejor. Arepas Doña Aleja. Esta sí es mucha arepa. Continuamos en Furia Roja TV, el programa 100% de la América para hinchas. De verdad, un saludo para toda la gente en el Valle del Cauca que nos sigue, no solamente la gente de Cali, los municipios circunvecinos en Palmira, en Yumbo, igualmente en Jamundí, en Candelaria. Un saludo para la gente en Candelaria, al doctor John Wilson Rengifo Lazo, un saludo especial para todos ustedes. Recuerda algo muy importante: este fin de semana hay que votar. Estamos en jornada electoral en Colombia, domingo 27 de octubre, elecciones por alcaldía, gobernación, asamblea, consejo y ediles también. En Cali vamos a tener ley seca, por supuesto. La ley seca, que es tradicional para esta fecha tan importante, comienza el sábado a las 6 de la tarde y va hasta el lunes a las 6 de la mañana. Estamos esperando que en próximas horas salga, se va a emitir el decreto de la alcaldía de Cali. Entonces la rumba en Cali va hasta el viernes. Lo esperamos acá en la Brisa de la Cesta, donde se encuentra dos niveles con mucha diversión, dos niveles de rumba, pista gigante en el primer piso, igual pista donde estamos acá, segundo nivel, DJ en vivo, los monitores para ver los partidos en directo de Boca, de River, Copa Libertadores, Champions, el fútbol colombiano, todo acá en la Brisa de la Cesta. Y algo muy importante, la parrilla. Todos los días servicio de restaurante desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana en la Brisa de la Cesta. El sitio más tradicional de rumba en el norte de Cali, con nueva administración, recién reinaugurado, un sitio fenomenal para venir a disfrutar de la buena salsa, de la cantina, de la rumba, del karaoke, todo acá en la Brisa de la Cesta. Bueno,
América Cúcuta, viernes 7:30 de la noche, mi querido Nelson. Estaremos atentos a lo que pase en la próxima jornada. La formación la define el técnico Guimaraes el día de mañana, pero hombre, sabemos que el técnico Guimaraes por ahora no piensa en rotación hasta el momento, porque quiere tener el equipo titular pensando en sumar más puntos y tiene en mente la tabla de la reclasificación. Por eso América va con la pesada Cúcuta a la frontera, con Arlet Cadavid en portería, en zona defensiva con el Ratón Quiñones en lateral derecho, que anda muy bien, Torres y Segovia los centrales, y por izquierda Edwin Velasco. Tiene que cuidarse Velasco, tiene 4 tarjetas amarillas. Zona de volantes para Carrascal, Paz, Carlos Sierra, los creativos Pizano con Duván Vergara, y en punta Michael Rangel. En América, tarjetas amarillas, tienen 4 amarillas Velasco, el lateral izquierdo, y 4 amarillas también Luis Paz, el volante de recuperación. Seguimos hablando Atlético de América, Atlético Nacional, del buen partido la fecha pasada, lo que viene que es Cúcuta América, y aquí está el hombre del golazo, de la joya, el gol del año del América, y por qué no, compite para el gol del año del fútbol en Colombia. Con nosotros, con ustedes, en Furia Roja TV, Michael Rangel. Y bueno, sumando en la reclasificación. Bueno, un lindo gol que afortunadamente se pudo marcar y sirvió para la victoria. Michael, ¿usted ha marcado el gol del año para América? ¿Es el mejor gol de su carrera deportiva? Bueno, llevo ya 5 iguales, entonces tendría que mirar y escoger cuál es el más bonito. 5 iguales, ¿por qué? ¿Los trabaja? ¿Es una condición natural suya? Bueno, de pequeño siempre los he trabajado y espontáneamente, en el momento se me da la oportunidad y bueno, lo único que pienso es tirar una chilena. ¿Una acción de esa es un trabajo de semana o le sale de manera espontánea en el juego? Es algo espontáneo, es algo en la situación, el momento y bueno, que la pelota siempre está arriba. Eso es como para un premio Puskás ese gol. Bueno, Dios quiera. Michael, ¿qué se siente ya clasificar ante Nacional precisamente? Bueno, es algo, un aliciente demasiado bueno, es algo importante, no solo por la clasificación, sino por los 3 puntos que seguimos en la reclasificación y bueno, un lindo gol que se pudo marcar hoy. ¿Disipan cualquier duda ustedes con este resultado de que estaban separados, de que no había unión? El equipo está más unido que nunca. No sé a qué se debe eso, siempre hemos estado unidos, siempre hemos estado de la mejor manera, todos hablando y con los mismos objetivos claros, y bueno, ahí se está dando el fruto de todo lo que... Michael, América está caracterizando en este campeonato por ganarle a los grandes, a los favoritos, a los de las grandes nóminas, a Junior, a Millos, Atlético Nacional. Bueno, afortunadamente pienso que tenemos un poco más de concentración con los equipos grandes, estamos para grandes cosas, vamos paso a paso, logramos la clasificación y bueno, ya pensar en lo que es Cúcuta. ¿Pone a soñar? ¿Pone a soñar? Ganar, clasificar con 2 partidos de antelación. Bueno, es algo importantísimo, es algo que nos motiva un poco más y bueno, lo importante ahora es descansar un poco, ir a Cúcuta y conseguir los 3 puntos para entrar en alza a los octagonales. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Soy Axel Orozco, tengo 19 años, estudio química en la Universidad del Valle, vivo en Palmira y estudio aquí gracias a que soy uno de los beneficiarios del programa Los Más Porras del Valle, porque la determinación es la fuerza que mueve los sueños. Desde 500 pesos. Arríbase ánimo con Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Seguimos, avanzamos y estamos terminando nuestro espacio deportivo Furia Roja TV, como cada miércoles 8:30 de la noche, a nombre de Neal Televisión, a nombre de Maxi Eventos Quique, Gobernación del Valle del Cauca, La Brisa de la Cesta. Igualmente estamos con Almacenes Baratillo Medellín, que vende todo barato, Café Águila Roja, calidad certificada, Arepa Doña Aleja y la Gobernación del Valle del Cauca. Hoy desde la terraza, ¿eh? Qué linda terraza, qué linda vista, la terraza multicolor de La Brisa de la Cesta, el sitio tradicional para el rumbo en Cali, aquí en la Avenida Cesta, con 16 esquinas.
esquina. Muchas gracias a Mario Sergio Angulo. A Mario Sergio un fuerte abrazo. Gracias a Andrés por invitarnos a este equipo de trabajo de Furia Roja, y muy seguramente estaremos acá en la temporada de fin de año disfrutando los partidos de la América en pantalla gigante, la Feria de Cali, todo acá en las brisas de la cesta. Vamos a cerrar diciendo que el fútbol colombiano sí está interesante, está muy bueno, muy llamativo para ustedes los hinchas por el tema de las tablas, pero también tiene un tema álgido y es la huelga, y es problemas económicos en otros equipos. Cúcuta Deportivo, Cúcuta le debe 2 meses de sueldo a los jugadores, precisamente al rival de América el viernes. Atlético Bucaramanga le debe 2 meses de salario a la plantilla de jugadores. El fútbol colombiano va a parar después del 3 de noviembre, hombre. Es el momento, así como hablamos de paz en Colombia, pues hombre, queremos que se sienten a la mesa, a dialogar, todo se soluciona hablando, y que la Colfupro, la gremiación, Dimayor, Federación, Ministerio de Trabajo, lleguen a un feliz término y la huelga no se haga, que la huelga no se alcance a realizar después del 3 de noviembre. Señores, nos vamos. Esta es Furia Roja TV. Ya estamos vibrando lo que es la etapa de fin de año. Por eso hemos invitado a don Rómulo Marín, el hombre fuerte del calzado en Cali y en Colombia, porque Calzado Rómulo trae unos modelos, mire, espectaculares para la temporada de fin de año y sobre todo para que ustedes lo luzcan en la temporada de Feria de Cali. Con esto cerramos Furia Roja TV. Muchas gracias. Lo esperamos el próximo miércoles sin falta en Claro Televisión, canal 931, 8:30 de la noche, con Neal Televisión en el 334-4672, con Maxi Eventos Quique, Gobernación del Valle del Cauca, Café Águila Roja, y con Lavatez Lavandería con sus 4 puntos en Cali. Aquí está don Rómulo Marín, Calzado Rómulo. ¿Qué tal, don Rómulo? Bienvenido a Furia Roja. ¿Y qué tenemos preparado para esta temporada genial, espectacular? Porque ya viene la temporada de fin de año. Bueno, la verdad que gracias a Dios hemos logrado concebir el zapato elegante, un zapato que venía pidiendo mucha gente. Pueden ver lo que tiene que ver con el zapato tipo twist. Es un zapato ya elegante que tiene comodidad como si fuera un tenis. Son cosas que me tienen a mí supremamente orgulloso de antemano, porque logré hacer el zapato que necesitaba hacer para la gente que va al Congreso, a los senados, a que están ejecutivos, que mantienen a toda hora muy bien vestidos. Sí, la verdad que nosotros en el Centro Comercial Río Cauca tenemos ya 4 almacenes, 4 puntos de venta. De antemano hicimos allá la clínica de calzado Dr. Rómulo Marín, donde estamos haciendo reparación de cualquier tipo de zapatos, donde les podemos cambiar el color, donde les podemos cambiar el diseño, le podemos hacer a cualquier modelo, colocarle un herraje, si hay algo que necesite la persona en su zapato, nosotros le podemos allá, el modelo que tiene se lo podemos convertir en un modelo actualizado. Yo viví en Estados Unidos, y la ventaja que tiene Estados Unidos es que lo que yo me gano casi lo invierto mucho en el tema de la publicidad. Porque si uno no invierte en publicidad, ¿cómo lo van a conocer? Es lo que uno le pregunta a los fabricantes de zapatos, a la gente que tiene empresas. Estos son los medios que uno debe de utilizar para poder que conozcan nuestros productos. Porque usted puede hacer un producto muy lindo, pero si usted no lo divulga, ya estamos haciendo zapatos para jóvenes y pensamos de pronto si logramos sacar un zapatico de más económico todavía, lo vamos a hacer para muchachas jóvenes. Para niño yo me retiré un poquito porque el zapato de niño es muy importante. Lo pueden encontrar allá en el almacén de la avenida Segunda Norte. Ahí pueden encontrar zapato escolar y estamos metiendo de pronto más que todo el tipo escolar en de niño. Dejé de hacer escolar porque hoy en día se hace zapato en inyección directa y eso sale muy rápido, entonces los precios deben de ser muy, muy, muy cómodos. Escuchamos una experiencia del arquero Viera, me pareció muy bonito porque da un mensaje donde dice que nosotros no debemos de esperar a veces de estar mal para sacar toda esa capacidad intelectual que nosotros tenemos, todo ese don que nos dio Dios a nosotros, como verdaderamente debemos de hacerlo. Y la verdad que eso es lo que yo practico desde muy joven. Escucho videos de motivación, no me puede tumbar nada, tengo que seguir para adelante. Y lo que he aprendido, como dijo él, hay que ser primero persona para uno poder decir que va a progresar, porque hay personas que medio consiguen cualquier cosita y ya esas personas lo ven a uno por encima del hombro y eso es triste. Por eso me gustó mucho la conferencia que nos dio,
que es de aprender a conocerse uno mismo y ser uno mismo, que es lo que necesitamos. Muchas gracias al programa Furia Roja TV, el magazine que sí se ve. Estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Vamos a la boca, me voy, vaya al frente, te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón.